pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque clasifiqué, pero bueno, la primera pelea estuvo bastante dura porque la muchacha pues vino bastante preparada. ¿Para qué? No lo voy a negar, no me preparé para venir, pero como dice todo nicaragüense, yo no sé dónde saqué huevo, pero saqué la pelea y hoy peleé con Kaylin Casanova y pues gracias a Dios, creo que hoy fue la mejor pelea que tuve de ayer. Qué tremendo. Bueno, vi a Kaylin antes de entrevistarte y la verdad pues que estaba apesarada, sin embargo me imagino que a lo mejor ella va a estar en los planes, ¿ves? Como dicen, por la experiencia también que tiene. Sí, me imagino que ella, bueno, de hecho que sí, ya es selección B, pero lo que tengo pensado, ¿verdad? Seguirle metiendo, prepararme mejor por si viene algún otro guanteo y para seguir siempre dando lo mejor. ¿Qué fue lo más duro con Kaylin? Bueno, la realidad de las cosas es que, como le digo, no me preparé, me sentía bastante cansada, pero traté siempre de tirar y de tirar. Ahorita está peleando un muchacho y de carazo solamente yo he quedado. Vamos a esperar la pelea ahorita del muchacho. Como siempre, sacando entonces la cara a las mujeres por en todo. Sí, aquí estoy sacando la cara por carazo, orgullosamente de ser caraceña. Y yo sé que muchas personas ya están orgullosas de mí y siempre voy a dar lo mejor por ellos. Buenas tardes, estamos aquí pues. Mi nombre es Marcos José Hernández Lago, del departamento de Masaya, lo cual vine a participar una vez más, en segunda ocasión, al selectivo, lo cual es una competencia muy grande, muy fuerte acá en Nicaragua, lo cual es, el gane de eso es representar a la selección de Nicaragua, y lo cual le doy primeramente gracias a Dios porque salí con la victoria en alto. Sin él nada es posible y estamos agradecidos por los resultados. Gracias también a mi entrenador, a mi familia que siempre me ha apoyado y están conmigo, y agradezco. ¿Tu entrenador quién es para que también la gente conozca el trabajo que hace con ustedes? Pues mi entrenador se llama Arlington Ticay, buen entrenador que he venido trabajando con él ya hace 5 años, y lo cual, estos son los resultados de un sacrificio, de la victoria, no solamente de él, sino de mi persona igual y de mi familia que siempre están conmigo. De Masaya, ¿cómo quedó finalmente la delegación? ¿Cuántos clasificaron? ¿Cuántos se quedaron en mujeres y varones? Lo cual en femenino no traímos ninguno, en masculino traímos 6 representantes de Masaya, 2 de ellos que estaban en residentes en los Estados Unidos, lo cual que ellos también estaban representando el departamento de Masaya y salimos muy bien, clasificamos 4 y 2 quedaron bye. Qué tremendo. ¿Y qué pasó con las mujeres que todavía no se arriesgan o qué pasó? Sí, eso al parecer eso es lo que vemos, que en el boxeo femenino en Masaya pues como que tienen miedo participar en un evento así. No, eso es una buena experiencia, digo yo, que realice un evento o competir aquí. Bueno, viene un año duro, ya sos parte de la selección, hay que trabajar para quedarse y vienen los juegos, ese es el punto final, ¿no?, del año próximo. Y así es, ahora hay que prepararnos con todo y seguir adelante porque esto no acaba aquí. Este es el sueño de cada peleador, cada atleta, participar de unos Juegos Olímpicos, y lo cual vamos a seguirlo esforzando para salir adelante. Pues gracias a Dios bien, todo salió muy bien, ganamos la primera pelea, ganamos la segunda pelea, pues todo está bien, gracias a Dios, y pues aquí estamos, de nuevo en la selección, gracias a Dios. ¿La batalla entonces fue dura, el camino? Sí, normalmente siempre peleo 2 o 3 veces y así fue, hoy peleé 2 veces, ayer peleé. Y hoy peleé, entonces serían 2 veces, pero sí, trabajamos fuerte, entonces creo que los resultados son satisfactorios. Pues en eso estamos, que nos dijeron que supuestamente venimos reconcentrados 10 días, la verdad pues no lo manejamos muy bien, según van a hacer un grupo para la selección y ahí van a pasar la información a ver qué deciden, pero sí hemos escuchado eso de que sí vamos a reconcentración 10 días. ¿Qué tal te pareció este nacional? Muchas caras conocidas ya. Pero ¿qué tal viste pues el rendimiento de todos los que quedaron y los que también pues quedaron fuera? Pues la verdad que me gustó mucho, ahorita hubo bastante movimiento, hubo gente nueva, caras nuevas, más talentos, y pues la verdad que sí me gustó bastante. Pues la atención fue buena y pues todo bien. ¿A quiénes derrotaste para ya estar en la selección? Alicia Juárez y la otra muchacha también, que creo que está con los cuerpos, pero no me sé muy bien el nombre. Pero tocaron dura. Sí, 2 Managua, los de Managua, usted sabe que Managua por lo general es fuerte y pues sí, tuvieron fuertes las peleas. Y pues aquí estamos, gracias a Dios. Estamos aquí porque Dios así lo permitió.
bien, por tu talento también, tu esfuerzo, así que felicidades y te vemos en la selección entonces ya para culminar los juegos y a todas las competencias que vienen. Así es, gracias a Dios pues quedamos y pues aquí vamos a seguir haciendo la lucha, la guerra para traer mejores resultados y poner en alto siempre el nombre de Nicaragua. Yarixa Isayana Laguna Alvarado. ¿Qué categoría y de dónde sos, amorcito? Soy de Estelí y soy más de 81. Hablemos, me dicen que vos pasaste directo. Sí, bueno, gracias a Dios pasé directo porque no vino ni una de mi categoría. Y ya estoy en la selección, va, como el año pasado. No tengo mucho de andar en la selección. Van a ser 2 años nada más con este otro que voy a estar aquí ahorita. Le doy gracias a Dios porque, bueno, ya estoy en la selección otra vez. Sí, tengo capacidad y gracias a los entrenamientos que los da el profesor cubano. Él los ayuda bastante y sí, le hacemos el ánimo. ¿Qué tal ha sido estos 2 años de practicar boxeo? Bueno, para mí ha sido bendecido, ¿verdad? Porque es un deporte que me ha gustado mucho y lo valoro mucho, pues. Ya había estado el año pasado. Bueno, ahora vienen los Juegos 2021 y me imagino que es un gran reto para ustedes estar ahí también representando al país. Sí, es un orgullo estar representando a Nicaragua, que salimos a otros lugares y, bueno, estar aquí reconcentrado también es un orgullo estar representando a Nicaragua. ¿Y desde Lí cuántos vinieron, en mujeres y varones? Solo venimos 3 nada más y los otros perdieron, pues, y yo gracias a Dios pasé a las finales. Pues ahora te toca estar representando a Estelí de manera grande. Sí, vamos, bueno, a sacar de vuelta adelante a Nicaragua como siempre lo hemos sacado.